Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos completa, si no buscamos conocer su perfecta voluntad. Debemos entender para lo que nos llamó. Con la espada en nuestra boca vamos a luchar, a los poderes del infierno derrotar, hasta manifestar la vida de Jesús. Si no vencemos, ¿cómo reclamaremos nuestras promesas? Si no permanecemos en su palabra, ¿cómo seremos libres? Debemos de operar en humildad y sinceridad, entendiendo que es el acceso a eternidad. Hijos de Dios, guerreros, gentiles del poderoso conquistador, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si por la
palabra reconoces tu identidad. Ya no serás manipulado por Satanás. Caminarás de victoria en victoria. Por el abrir de los sellos, el enemigo descubierto está. Ya toma tu posición en la palabra. Solo vencerás con el poder vivificador morando en ti. Oh, oh, porque si no vencemos, ¿cómo reclamaremos nuestras promesas si no permanecemos en su palabra? ¿Cómo seremos libres? Debemos de operar en humildad y sinceridad, entendiendo que es el acceso a eternidad. Hijo de Dios, guerreros gentiles de poderoso conquistador, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Si por la palabra reconoces tu identidad, ya no serás manipulado por Satanás. Caminarás de victoria en victoria. Por el abrir de los sellos, el enemigo descubierto está. Ya toma tu posición en la palabra. Solo vencerás con el poder vivificador morando en ti. Porque si no vencemos, ¿cómo reclamaremos nuestras promesas si no permanecemos en su palabra? ¿Cómo seremos libres? Debemos de operar en humildad y sinceridad, entendiendo que es el acceso a eternidad. Oh, Hijo de Dios, poderoso conquistador, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, porque somos vencedores, cada promesa será una realidad de nuestras vidas, porque su palabra está que nos hace ese gran ejército invencible. O vamos a operar en humildad y sinceridad, entendiendo que es el acceso eternidad. Oh, Hijo de Dios, guerreros gentiles del poderoso conquistador, vamos a vencer. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios.
el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo en esta hermosa tarde y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que la lectura sea comprensible y llegue hasta nuestro profundo de nuestro corazón. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor, con mucha humildad, con respeto, con reverencia, Señor, porque esta palabra que estamos lecturando y teniendo este compañerismo, muchos profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos días, oh Padre, pero tú nos has dado la oportunidad y el privilegio, Padre, en este glorioso compañerismo a leer estos mensajes, Señor. Estamos lecturando, Padre amado, y comprendiendo y entendiendo y alimentando, Señor, de comida especial de águilas que tú enviaste en este último tiempo, Señor. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo. Como dijo el profeta mismo, como 7 veces el mundo que se dio la vuelta, Padre. Mensaje que estaba en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Ese fue nuestro mensaje de la hora, pero hoy estamos viendo ya nuestra realidad, Señor. Apocalipsis 18 al 11 ha entrado en escena, Señor, para cada uno de vosotros, personas con percepción profética, gente
Señor, que ha captado estos mensajes, Señor, manada pequeña, simiente predestinada, Padre amado, por eso estamos muy agradecidos porque nos encontraste, oh Padre, en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. En esta tarde, Padre amado, permite entrar rápidamente en la cena de tu palabra y de esa manera alimentarnos de este alimento glorioso que tú nos has enviado, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar compartiendo la lectura en esta hermosa tarde. El mensaje Obras es la fe expresada, servicio realizado Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, del día 26 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura, vamos a continuar en los párrafos 24, pero un párrafito medio más atrás. Volví a mirar y lo vi parado allí sin anteojos, en la visión. Le dije, así dice el Señor. Dios ha sanado su ojo y también ha sanado su madre. Párrafo 24. En aquel instante me di la vuelta. Ahora hay hombres sentados aquí que estaban parados allí. Le dije al hermano Roy Bordes o al hermano Roy Robertson. Puse mi mano en su hombro porque él es un veterano. Y dije, hermano Roy, métase debajo de algo rápidamente. Algo está por suceder. Él dijo, ¿qué quiere decir, hermano Branham? Yo dije, no hable, métase debajo de algo, rápido. Y yo me di la vuelta y tomé una pala que había allí por un lado y me distancié de ellos porque sabía que eso vendría a donde yo estaba. 25. Estábamos al lado de un gran cañón, 8 o 10 veces más alto que este edificio. Es un cañón encajonado. Y como un fuego vino bajando de los cielos, como un torbellino. Bajó hasta unos pies sobre donde yo estaba parado y arrancó las rocas de la montaña. Bajó y cortó las cimas de los árboles de mezquite como a la mitad, como a 100 metros de distancia. Todos corrieron tratando de meterse debajo de las camionetas y demás cosas. Esto subió de modo y aplaudió como un gran trueno. Volvió a subir al cielo de nuevo y volvió a bajar. Hizo así por 3 veces, y cuando todo había terminado, ellos vinieron y preguntaron, ¿qué quiso decir eso? Y yo dije, no quiero decirles, pero fue una señal de juicio. En unos cuantos días, un gran terremoto va a azotar el occidente, y no parará. California, Los Ángeles se hundirá. Eso va para abajo. Se deslizará directo en el océano. Y 2 días después de eso, el terremoto de Alaska estremeció Alaska. 26. Y entonces la última reunión que tuve en California mientras hablaba, no sabía nada de lo sucedido hasta llegar a la calle. Se pronunció a California diciendo Capernaum, Capernaum. La ciudad que es llamada por el nombre de Los Ángeles, eso es Los Ángeles, te has exaltado hasta el cielo, pero serás llevada abajo al infierno. Porque si las grandes obras hubiesen sido hechas en Sodoma, que han sido hechas en ti, aún estaría en pie hasta este día. Ahora en los últimos días ha habido un gran rugir y tronar. Luego salió un periódico de la ciencia diciendo, se encuentra todo como un panal hueco y tiene que hundirse. Ellos lo saben. Y ustedes vigilen. El agua se extenderá hasta el mar Saltón. Los Ángeles está condenada a juicio. Yo les digo antes que suceda para que sepan cuando suceda. Yo no pronuncié eso de mi propia cuenta. Y él nunca me ha dicho algo que no haya sucedido. Y ustedes son testigos de eso. Correcto. ¿Cuándo? Yo no sé. Párrafo 28. Yo salí y me dijeron lo que había dicho. La escuché, entré y escudriñé las escrituras. Ustedes saben, Jesús dijo casi en esas mismas palabras acerca de Capernaum. Y me supongo que Sodoma y Gomorra ya estaban en el fondo del Mar Muerto. Y después, aproximadamente 100 años después, Capernaum se deslizó al mar y está en el mar. El mismo Dios que puso a Sodoma en el mar por sus pecados, el mismo Dios
que puso a Capernaum en el mar por sus pecados, el mismo Dios pondrá a los ángeles en el mar por sus pecados, aquella ciudad de corrupción. El hermano Roy Borde está muy asustado. No sé si aquello significó eso o qué. Yo no sé. Oremos. Párrafo 29. Señor, es tan bueno testificar a verdaderos oyentes. Te creemos, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Y nos damos cuenta que vamos camino abajo hacia el fin del mundo. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. Pero aquel recogimiento secreto de la novia, uno de estos días, Señor, seremos raptados, arrebatados con él. Estamos esperando por aquel día. Prepara nuestros corazones, Señor. Hay muchos. Vemos acostados aquí en estos catres y camillas, hombres y mujeres atados por el enemigo. Hay gente sentada aquí que quizás si tú no les tocas morirán de un ataque al corazón. Quizás algunos de ellos están carcomidos por cáncer. Y Padre, tú conoces el corazón de cada hombre. Tú sabes si es verdadero o no. Y decimos estas cosas porque sabemos lo que tú has hecho. Tu gran poder ha librado a tantos como testigos de eso. Aunque ellos tratan de decirnos que esas cosas no suceden, pero sí suceden, Señor. Nosotros somos testigos. Párrafo 30. Ruego en esta noche, Señor, que de alguna manera engrandezcas fe en los corazones de estas personas para que cada uno sea liberado. Todas estas personas enfermas y afligidas, que sea tan sencillo, Señor. Solo permítanos, mientras tratamos de enseñar la palabra, permite que el Espíritu Santo tome mis errores, Señor, y las corrija en los corazones de la gente. Haz que sea una noche muy especial, que Él pueda hallar lugar en el corazón de cada creyente aquí. Hemos destinado esta noche para ese propósito, Señor. Permite que aquellos que no son salvos, sobre todas las cosas, que estén listos, que se preparen ahora, mientras las puertas de misericordia aún están abiertas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 31. Ahora, vamos a abrir en las escrituras para empezar. Y entonces, alguien puso una nota aquí sobre el escritorio y dice que recogieron una ofrenda para mí esta noche. Eso no fue necesario, no hagan eso. Yo no la puedo devolver. Recuerdo una vez en Calgary, Canadá, recogieron una ofrenda. El hermano Jack estaba tratando de decir, mi esposa que está sentada allá atrás, ella y los niños tenían dos habitaciones donde vivíamos y ella tenía que poner una cobija en la puerta para mantener la puerta cerrada de manera que los niños no se enfermaran con neumonía. Y él me dijo, diciendo, hermano Branham, no es justo tratarla a ella de esa manera. Ustedes recuerdan el caso. Ellos recogieron, no recuerdo cuántos miles de dólares. Y yo dije, oh, devuélvalo, hermano Jack. Él dijo, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Así que compré el lugar y allí está para la honra y la gloria de Dios. Lo mantuvimos por un par de años, mi esposa y yo, como regalo de la iglesia, de la gente. Y luego pensé, eso no suena bien. Yo no traje nada a este mundo y ciertamente no me llevaré nada. Así que di el paso y lo cedí con su título al tabernáculo para cuando yo haya terminado, pues algún otro siervo de Dios, si es que hay un mañana, lo use entonces. Ven, así que muy amablemente, gracias amigos. Dios les bendiga por esto. Párrafo 32. Ahora, en Santiago, en el libro de Santiago, el segundo capítulo queremos leer comenzando en el versículo 21. Ahora, solo por unos momentos a la enseñanza y luego comenzaremos a orar por los enfermos tan rápido como podamos y a pasar toda la gente que podamos por esta línea de oración. Recordemos también, no quiero olvidarme de la hermana Ana, Jen y el hermano Don y ellos, piensen. Pienso que están en Tailandia, en alguna parte. No están allá donde Van Gogh, en el campo misionero. Hay tantas cosas que uno piensa durante el día y las quiero mencionar ante el pueblo. Luego, cuando uno llega aquí, no las recuerdo. Es que estoy enfocando solamente en la lección. Párrafo 33, por último.
Y ahora aquí en Santiago, en el segundo capítulo, vamos a comenzar con el versículo 21 del segundo capítulo de Santiago y leer una porción, el versículo 21 del segundo capítulo. No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Obras es la fe expresada. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, del día 26 de noviembre del año 1965. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 34 al 43. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Obras es la fe expresada. Párrafo 34. Ahora, mi tema en esta noche, y mantengan abiertas sus Biblias, porque tengo algunas escrituras anotadas aquí. Si no nos tardamos demasiado, me referiré a muchas de ellas. Mi tema es Obras es la fe expresada. Ahora recuerden, Obras es la fe expresada. Las obras muestran que la fe ya ha tomado amarre. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, escogimos esto porque nosotros... Yo creo que esto nos puede ayudar a entender. Ahora, escuchen atentamente y entraremos en esto como una lección de escuela dominical. Aquí, Santiago está expresando en su enseñanza de Génesis 22, del 1 al 9, lo que el hombre vio en Abraham. Regresemos. Tengo las escrituras marcadas aquí en Génesis, el capítulo 22, versículo 1 al 9. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vean, ni siquiera le dijo a él cuál era. Usted simplemente sigue adelante cuando Dios habla. Usted siga moviéndose, ¿ven? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a los siervos, a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. 36. Ahora, él tenía en mente que iba a subir allá para matar a su hijo, porque Dios así le dijo. Pero miren las escrituras aquí. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Él y el muchacho. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¡Qué tremenda obra! Ahora, encontramos aquí que Santiago está justificando a Abraham por sus obras. Pero ahora Pablo, en Romanos, en el libro de Romanos, en el octavo, el capítulo 4, del 1 al 8, no lo leeré todo, pero solo una parte. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado, recuerden que tomamos anoche la palabra justificado, por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora, a lo que Pablo se refiere aquí es a lo que Dios vio en Abraham. Ahora vayamos, si no es mucha molestia, volvamos de nuevo a Génesis, capítulo 15 y el verso 6. 15:6, creo que es correcto. Comenzaremos con el quinto. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 39. Ahora, los dos hombres que hablaban sobre fe, Pablo justificó a Abraham por lo que Dios vio en Abraham, pero Santiago justificó a Abraham por lo que el hombre vio en Abraham. Vean, Santiago dijo: Él es justificado por sus obras. Pablo dijo: Él es justificado por fe. Pero vean, Abraham creyó a Dios. Eso fue lo que Dios vio en él. Él lo creyó. Pero entonces, cuando él comenzó a actuar como si ya hubiese sucedido, eso fue lo que el hombre vio en él. Y eso es lo mismo con nosotros, porque nuestras obras expresan la fe que tenemos. Pero si tenemos temor de actuar en base a lo que creemos, entonces no lo creemos. ¿Ven? Tienen que creerlo. 40. Las obras de Abraham estaban expresando la fe que él tenía en la promesa de Dios. Ahora, Abraham, recuerden, tenía 90 años, o más bien 100 años, y Sara tenía 90 años, y ya estaban bien avanzados en edad, pasados de la edad para concebir, y ya había sido así por muchos, muchos años, y ellos habían vivido juntos como marido y mujer desde que eran jóvenes, y nada de hijos. Pero sin embargo, Dios le había dicho cuando tenía 75 años de edad, y Sara 65, vas a tener un bebé. Y él creyó la promesa de Dios. Él la creyó. Ahora vean, él preparó todo para este bebé. Vean, eso es lo que vio Dios cuando él le creyó a Dios. Y el hombre vio lo que él hizo para expresar lo que él creía. Y así mismo funciona en esta noche. Es igual con nosotros. Le había sido revelado a él. Le había sido revelado. Y él así lo creyó. Y estaba actuando como si ya hubiese ocurrido. Ahora, detengámonos allí por un momento. Algunas veces mal entendemos esto. La gente se emociona.
y trata de trabajar con la emoción. Eso no funcionará. 41. Ahora, soy como el hermano Gerolzer aquí. Somos hombres de edad y hemos estado en esto por mucho tiempo y hemos visto los pros y los contras y todo. Y orando por los enfermos alrededor del mundo y viendo la decepción de la gente y viendo los aleluyas desde cada lado. Entonces de todo esto aprendimos. Ahora como cuando éramos niños, hermano Gerolfer, cuando comenzamos a predicar, como cuando uno comienza a nadar, la primera cosa, ustedes saben, yo solía y yo tenía al hermano Jax y al hermano Brown que me llevaron a caminar por la calle noche tras noche, tratando de volver en mí mismo. Yo me paraba allí como un niño pequeño, salpicando el agua, viendo visiones, usted sabe, y me quedaba allí hasta que el hermano Brown, yo recuerdo una noche, nunca la olvidaré, allá en San José o en algún lugar. Él venía a despertarme. Yo no había dormido por varios días y ni sabía que hablaba con el hombre. Pero él dijo que yo le había dicho, comencé a llorar diciendo, me voy a casa. ¿Ven? Pues él dijo, usted no puede ir a su casa. Aquí hay una reunión en marcha. Yo dije, bien, estaré listo en unos minutos para ir a casa. ¿Ven? Estaba como fuera de mí mismo. Yo era un niño en ese entonces, 43. Como cuando uno está aprendiendo a nadar, usted sabe, uno salpica el agua y atraviesa la piscina. Y lo logré. Ahora, después que uno aprende a nadar, más elegante es la braceada. Y uno no se desgasta tanto. Eso es, uno aprende cómo hacerlo. Economiza los esfuerzos y lo hace mejor. Y así es mucho más suave, ¿ven? Un niño pequeño que nunca ha caminado, si trataría de caminar por este pasillo aquí, se caería decenas de veces y se cansaría antes de llegar. Pero cualquiera que sepa caminar, un atleta caminaría por ese pasillo y ni se daría cuenta que lo estaba haciendo. Bien, él tuvo aquello para empezar. Y eso es lo que él es ahora. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Obras es la fe expresada. Mensaje predicado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, del día 26 de noviembre del año 1965, párrafos 44, dice, bien, es semejante a cuando se predica la sanidad divina o cualquier otra cosa. Mientras uno procede, uno comienza a aprender. Si no aprende, hay algo mal. Uno tiene que aprender. Y tiene que aprender cómo aceptar a Dios y lo que realmente significa. Nosotros la deducimos a veces y decimos, bien, esta persona no tuvo suficiente fe. Esta persona no hizo esto y esto. Hay una razón allí para eso. Existe una razón. Muchas veces es pecado sin confesar. Uno puede echarle un galón de aceite a una persona y gritar hasta quedar ronco, y eso nunca moverá a ese diablo. ¡No, señor! Usted tiene que confesar eso. Eso es lo que hace el discernimiento, diciendo, vaya y arregle eso, saque esa cosa. Pero es tan lento al hacer eso. ¿Ven ustedes? Y entonces los demás se ponen impacientes y dicen, ah, nunca se oró por mí. Pero queremos encontrar una manera ahora que lo que toma lugar, lo realmente básico de la sanidad divina. 45. Ahora, un don, así como dije anoche, un don es maravilloso, pero usted no puede basar su destino eterno en los dones. Usted no puede enfatizar algo de menor importancia y un don es algo menor. Y Satanás puede personificar cualquier don de Dios. Él puede imitar eso exactamente, ¿ven? Exactamente. Por eso tenemos que vigilar eso. Como algunas veces yo he expresado sobre gritar, he visto demonios gritar, hablar en lenguas. He visto demonios hablar en lenguas. Seguro,
Él personifica eso. No es genuino, pero una personificación de eso, ven, le da la apariencia como que fuera algo real. Y muchas veces gente que no debe distinguir declara que esto es real, como no es real. Y hacen lo mismo con la sanidad divina. Piensan, bien, eso es un hechizo o algo así. No lo es. Es genuina fe inalterada en la que Dios dijo ser la verdad. Eso está anclado. Y cuando está anclado, no hay nada que lo pueda mover. Eso allí se queda. Y de esa manera, al buscar la manera de economizar. 46. Ahora, fe es una revelación de Dios. Ahora, fe es una revelación. Allí es donde quiero permanecer por un momento. Es una revelación. Él se lo ha revelado a usted por su gracia. No fue nada que usted hizo. Usted no se estimuló a usted mismo a esa fe. Usted nunca tuvo fe. Le es dada a usted por la gracia de Dios. Y Dios se la revela a usted. Y por eso fe es una revelación. Y la iglesia entera de Dios está edificada sobre la revelación. Amén. Párrafo 47. No hace mucho un ministro bautista me dijo, yo simplemente no puedo aceptar revelación. Yo dije, entonces usted no puede aceptar la Biblia. Usted no puede aceptar a Cristo porque Él es la revelación de Dios. Él es Dios revelado en carne. Y por consiguiente la iglesia entera es edificada sobre revelación divina. Jesús le dijo a, yo creo que era Pedro, dijo, él dijo, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Él estaba hablando a sus discípulos, y algunos dicen que tú eres Elías y Moisés, o uno de los profetas y Jeremías. Él dijo, ¿pero quién dicen ustedes? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 48. Ahora, la Iglesia Católica Romana dice, él hablaba con Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los protestantes dicen, él la estaba edificando sobre sí mismo. Ahora, ellos podrían tener razón, pero para mí ambas están equivocadas. Era sobre la revelación espiritual de quién era él. Carne y sangre no te ha revelado esto a ti, Pedro. Pero mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto a ti. Y sobre esta roca, la revelación de quién Él es, sobre la revelación, Él es la palabra y el todo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso mostró que las puertas del infierno estarían en contra de ella. 49. Abel, por fe. Revelación, ninguna Biblia escrita en aquellos días. Abel, por fe, ofreció a Dios un más excelente sacrificio que el de Caín, al cual Dios testificó. Él era justo. ¿Cómo? Por fe. ¿Cómo? Por revelación. Por revelación, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio porque le fue revelado a él que no eran frutos del campo, era la sangre. Por eso es que unas personas pueden creerlo y algunas no pueden creerlo y otras tratan de manufacturarlo. Párrafo 50. En una congregación de personas por donde pasa una línea de oración, usted encuentra algunos y todos son personas buenas. Vamos a decir, hay algunos que se están esforzando mucho por creerlo, tratando de estimularse a sí mismo para llegar. Algunos de ninguna manera lo pueden hacer y otros es solo por gracia que les es dada. Ahora, allí está la diferencia. Ven, eso la hace. Esa es la verdadera revelación, porque fe es una revelación de Dios. Tiene que ser revelado primero. 51. Jesús expresó esto claramente cuando dijo, ningún hombre viene en mí, excepto mi Padre lo traiga primero. O sea que primero él me revela a mí, al individuo. Debería leer eso en Santiago o San Juan 6:44 hasta el 46. Ellos no sabían quién era él. Ellos pensaron que él solo era un hombre cualquiera.
pensaron que él era, como la gente piensa hoy, algún profeta. Él era profeta. Él era un hombre ordinario, pero había más que eso. 52. Asimismo, como anoche hablando, cuando consigan el libro, una exposición de las siete edades de la iglesia. Quizás van a haber un poco de confusión sobre lo que dije. Los dos libros de la vida son el mismo libro, pero uno de ellos era su nacimiento natural, el otro es su nacimiento espiritual. Uno conduce al otro, así como un tallo de trigo. Cuando usted me habla a mí, usted habla con una persona viviente, pero hay una parte de mí aquí, aquella persona que tiene que perecer. Ese es el libro del que el nombre es quitado. Pero el eterno, el predestinado, el elegido, el nombre nunca puede ser quitado de allí porque siempre estuvo allí. Nunca puede ser quitado. Lo notarán en el libro y así se ahorrarán la confusión. Lo encontrarán de esa manera porque pienso que el hermano Baile, quien colocó la gramática correcta, fue quien me recordó esto hoy. Yo dije, es correcto. Amén. Párrafo 53, por último. Los bautistas creen que hay dos libros separados y en una manera son dos libros separados y de otra manera no son dos libros separados. Yo soy dos personas separadas. Soy cuerpo, alma y espíritu. Tres personas separadas, pero solo uno me hace como un ser, uno. Solo hay un real libro de la vida. Así como había un germen de trigo que subió por el tallo y pasó por la borla y salió por el foro al interior del trigo. Y a lo largo de eso usted dice, ahora eso es trigo. No es el trigo, es el tallo, pero juntos son el trigo. Ven. Es del trigo porque es un tallo completo, pero es del trigo de lo que usted está hablando, el grano al final de todo eso. Los otros eran portadores, tienen que perecer. Y ese es el lugar donde suena como que su nombre pudiera ser quitado del libro de la vida del Cordero, y en el otro lugar no se puede hacer. Así que allí es donde está. Todo está en aquella gran revelación que fue dada a conocer durante el tiempo de los siete sellos. ¿Por qué? ¿Por qué es? Eso fue duro para aquellos. Hay gente que no puede creerlo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Obras es la fe expresada, servicio realizado en Schiller, Louisiana, Estados Unidos, el día 26 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, párrafo 44 al 53. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Obras es la fe expresada, párrafo 53. Párrafo 54. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí a menos que mi Padre le traiga primero. Y todo lo que el hombre me ha dado vendrá a mí. Ningún hombre puede comprender quién él es o cómo es aquello, excepto le sea revelado por la revelación de Dios. Y entonces, con fe en eso, uno actúa como corresponde. ¿Ven? Aquí vemos claramente que Dios es revelado en Jesús. Y solo aquellos quienes son preordenados para verlo, lo verán. Asegúrense de leer esta escritura. La he omitido. Está en San Juan 6, 44 al 46. La omití porque pensé, quizás no tendríamos tiempo suficiente para verla, porque ese reloj continúa dando vueltas. Y así que nosotros, noten, ningún hombre
Ningún hombre puede venir a mí, excepto mi Padre no lo traiga primero. Y todos los que el Padre me ha dado, ellos vendrán. Ellos lo reconocerán. Ningún otro hombre lo puede hacer, ninguna otra persona. No importa cuán bueno quien sea usted, tiene que ser revelado a usted. Entonces, usted ve quién es Jesucristo. 55. Ahora, aquí el plan predestinado está claro a la vista, tal como cualquier otra semilla. La palabra de Dios es una semilla y tiene que tener el terreno preparado de antemano. Si al sembrar una semilla, usted simplemente la tira al suelo, no dará ningún resultado. Las aves se la llevan. Las aves se las llevan. Si la echa sobre cardos y espinas, estas la ahogarán muy pronto. La parábola de Jesús así lo dice. Entonces el terreno tiene que ser preparado primero. Así que Dios, en su soberana gracia, prepara el corazón primero. Amén. Él lo preparó a usted antes de la fundación del mundo para recibirlo a él en esta edad. Él lo conoció a usted desde antes por su previo conocimiento y lo ordenó a vida eterna. Él lo conocía a usted, por lo tanto, él lo preparó. Amén. 56. Por esa razón, usted vino tambaleando de estas cosas y tambaleó para llegar a donde está ahora. Era Dios guiándolo a usted al lugar que él ya tenía ordenado para que usted estuviera. Amén. Si este terreno no está preparado de antemano, entonces no puede crecer. Esa es la razón que la semilla de fe, cuando uno está predicando fe, uno ve el discernimiento del Señor y ve lo que sucede y todos los dones de la Biblia obrando, la gente obrando y dice, oh, aleluya, yo lo creo. Y llegan acá y se encuentran decepcionados. Vean, el terreno tiene que ser preordenado. Y uno sabe cuando la cosa cae en su lugar. 57. Como mi pequeña águila de anoche, él supo cuando escuchó el chillido de esa madre águila. Hay una gran diferencia entre eso y el croqueo de la gallina, ¿ven? Porque él era un águila desde el huevo. No fue que se hizo águila en ese momento. Él siempre era un águila y un cristiano siempre lo ha sido. Esa es la razón por el divorcio. Cuando usted es divorciado, es porque usted fue atrapado en eso, ¿ven? Por sus primeros padres, Adán y Eva. Usted viene siendo pecador por naturaleza. Usted no quería hacerlo, pero ahora usted ha escuchado el evangelio y la fe viene por el oír. Revelación viene por el oír. Existe alguna cosita dentro de usted. Otro hombre sentado al lado suyo dice, ah, yo no creo nada de eso. Tonterías. Yo no creo eso. Nada de eso. 58. Como hicieron en el día de Pentecostés, se rieron y dijeron, estos hombres están llenos de vino nuevo. Pero era una cosa grandiosa para aquellos a quienes les estaba sucediendo. ¿Por qué? Era Dios revelándose al individuo. Mientras otros se reían, estos se regocijaban. Era una revelación individual, lo cual es fe. Fe que es revelada. Si no hubiera sido fe, entonces ni siquiera hubiera estado allí. Era fe. 59. Igual como las semillas tienen que tener el terreno preparado primero. Por lo tanto, a todo aquel que él antes conoció, él lo llamó. Todo el que llamó, todo al que antes conoció, él predestinó. Y si quieren leer esto, Romanos 8, 28 al 34. Y también Efesios 1, del 1 al 5. A todos los que antes conoció, a estos llamó,
a todos los que llamó, los justificó, y a todos los que justificó a estos ya glorificó. No hay nada fuera de orden. Pensamos que lo hay, pero miren en las Escrituras. Está cuadrando exactamente en la forma en que la palabra de Dios dijo que haría. Vemos que el mensaje es rechazado hoy. ¿No es eso justamente lo que la Escritura dijo que ellos harían? Seguro. Todas estas cosas fueron ordenadas por Dios. Oh, esto debería hacerlos caminar contentos. Ese es el problema con nosotros hoy, tan diferentes a los cristianos de antes. Cuando la real y verdadera revelación de Jesucristo, siendo Emmanuel, moró en los corazones de aquellos hombres, ellos eran gente áspera. Pero hoy estamos recibiendo palmaditas por las denominaciones con, oh, les digo, ellos no tienen la revelación, vengan acá. Usted está dependiendo de la revelación de ellos. Y si la revelación de ellos no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces está mal, la mía o la de cualquier otro. Allí es donde viene el reto. La palabra de Dios dice cuál está bien y cuál está mal. 61. Cualquier semilla tiene que tener su terreno, seguro. Por lo tanto, todos los que él antes conoció, ¿ven? Él ya sabía lo que iba a suceder. Noten, Jesús dijo de nuevo acerca de la semilla. Alguna cayó en la roca, otra en tierra mezclada, ¿ven? Donde habían espinas, cardos y todo lo demás y no podía crecer. Y otras en tierra buena, buen suelo, el cual había sido preparado, ya preparado. 62. Un hombre allá afuera es como un pollo. Está buscando en todas partes, tratando de encontrar algo. Pica en esto y pica en aquello. Pero de repente surge un chillido desde el cielo. Él lo reconoce al instante. Esa es la palabra de Dios, ¿ven? Él la conoce porque hay algo en su corazón que le ha sido dicho. Algo le ha sido revelado al respecto. 63. Noten, el profeta Isaías dijo, una virgen concebirá. ¿Qué dicho más extraño? ¿Cómo podría un hombre en sus cabales decir eso? Nunca una virgen había concebido. Una virgen concebirá. Ahora, él no se preocupó al decirlo. Simplemente lo dijo. ¿Cómo es que ella va a lograr eso? Ese no era asunto de él. Él solo tenía que decir lo que Dios dijo que iba a hacer. Dios se lo reveló a él. Le mostró la visión. Se lo reveló y era correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Obras es la fe expresada. Servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 26 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 64 al 73. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, obra es la fe expresada, del año 65-11-26, párrafo 64. Es el mismo Dios que me dijo que aquel bebé nacería por ese hombre que no podía tener hijos, que no podía tener una niña, y como otros y tantas cosas. Y suena extraño como cuando el doctor dice, eso no puede suceder. Pero cuando Dios dice, va a suceder, depende en qué clase de palabra eso cae. Recuerden, el profeta se paró allá y su palabra salió. 65. Como Dios, en Génesis 1, Él dijo, sea la luz, sea esto, sea aquello. Creó al hombre y a su propia imagen. A imagen de Dios, Él los creó, masculino y femenino. Y aún no había nada sobre la tierra. Y luego vemos en Génesis 2, allí Él hizo al hombre a su propia imagen, y no había ningún hombre para labrar la tierra, después que había terminado toda la creación. ¿Qué fue eso? Eran sus palabras. Él las estaba hablando, y cuando Él habló, dijo, sea la luz. Quizás no hubo luz hasta 800 años después, quizás no hubo luz, pero Él lo dijo.
y por cuanto lo haya dicho, sea una palma, sea un roble, sea esto, aquellas semillas estaban formando debajo de esa agua, ¿correcto? Y en esa temporada, en el tiempo, en su propia temporada, apareció. No puede fallar, es la palabra de Dios, simplemente no puede fallar. Había sido expresada. 66. Ahora, un día Dios le habló al hombre, cara a cara, pero en el tiempo de Moisés, cuando el fuego estaba cayendo, ellos dijeron, deje que Dios, que hable Moisés, pero no Dios, podríamos perecer. Por lo tanto, él dijo, ya no les hablaré de esa manera, yo les levantaré un profeta. Esa fue la manera del sistema de Dios siempre. Ahora, aquí está parado un profeta y él está bajo inspiración. No está pensando acerca de su intelecto. Un momento, si yo dijera eso, pues vean, la gente pensaría que estoy loco. ¿Ven? Ese es su intelecto. Allí él está escuchando a Satanás, igual como hizo Eva. 67. Y mientras el doctor dice, usted no puede vivir, usted no puede sanarse, usted no puede hacer esto o aquello. Mientras usted le pone atención a eso, aquella semilla nunca podrá caer en esa clase de terreno y lograr algo bueno. No puede. Pero cuando algo desarraiga todo eso y ella cae en ese terreno fértil, no hay nada que pueda arrancarla. Ahora, no importa cuánto se tarde, va a suceder. Ahora, él dijo, una virgen concebirá. ¿Sabían ustedes que eso fue dicho 800 años antes de que sucediera? Dios conocía a la mujer desde antes. ¿Quién sería ella? ¿Cuál sería su nombre? ¿Dónde iba a caer aquella semilla? ¿Creen ustedes eso? Seguro, él lo sabía. Y de un vientre literal saldría este gran milagro. Dios sabía de esto y simplemente se lo reveló a su profeta, quien era fiel y habló la palabra, sin ni siquiera pensar lo que era. Él simplemente lo dijo. Él no trató de razonarlo. 68. Si usted trata de razonar, ¿qué si este hombre o esta mujer o este hombre sentado aquí o alguien tratara de razonar? Yo he estado lisiado por todos estos años. El médico ya dijo, no hay posibilidad. Bueno, quizás hasta donde llega su conocimiento, no lo haya. Eso es cierto. Pero si algo puede arrancar esa cizaña, y Dios por su gracia, no el predicador ni nadie más, pero Dios puede colocar en su corazón una revelación que voy a ser sano. Nada lo mantendrá sentado allí. No hay nada que lo sujete allí. Usted sanará. Pero hasta que eso suceda, usted se quedará exactamente donde el médico lo dice. Hasta que eso suceda, tiene que ser revelado. Es la gracia de Dios que lo revela. 69. Ahora noten, Dios conocía a la mujer a quien eso vendría. Noten, a Isaías. No había ninguna duda. Isaías no dijo, espere, espere un momento, Señor. Espere por un momento. ¿Qué me dijo usted? ¿Que una virgen va a concebir? Oh, ¿qué? Ahora espera, Padre. Nunca jamás ha sucedido semejante cosa. Él no vaciló. Sencillamente dijo, una virgen concebirá. ¿Correcto? 70. No tenga María. Ahora mire, Señor, espere un momento. Usted sabe que yo nunca conocí varón. Esto es imposible. Nunca sucedió algo como esto. Oh, no. Esto jamás ha sucedido. ¿Cómo voy a tener este niño? Yo no conozco varón, así que no puede suceder. Ángel, usted está equivocado. Tengo una ilusión óptica. Usted sabe, mi iglesia dice que estos días han pasado. No, la semilla nunca hubiera caído en un lugar como ese. María no dudó. Ella dijo, ¿cómo puede ser? No conozco varón. Él dijo, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Así sucederá. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, sin dudas. 71. Vean, Isaías, cuando Dios produjo la palabra por pensamiento, revelación, en el corazón de Isaías, eso cayó en el terreno apropiado. Era un profeta. Aquel profeta no tenía interés en la sabiduría de ningún hombre. No tenía interés en el intelecto de ningún hombre. Él no se interesó por las personas de nadie. Él era un canal dedicado a Dios. Y Dios hablaba y él hablaba. Eso era todo. Si es que hiriera o no hiriera, si no sonaba como locura o sonara como locura, poco le importaba a él. Era Dios, no el hombre. 72.
Y cuando aquella palabra salió, entonces se convierte en una semilla y tiene que caer en algún lugar. Y Dios lo dijo, tenía que haber un vientre en algún lugar donde caer. Así como Él dijo, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Si dijeres a este monte, muévete, y no dudares en tu corazón, en vuestro corazón, tendréis lo que dijiste. Ven, tiene que haber un lugar donde eso es correcto. Noten ahora. Encontramos que Isaías aquí lo habló. 73. La Virgen María, tan pronto como el terreno ya estaba preparado, ella había sido virgen, ella no había correteado por allí, el terreno ya había sido preparado o predestinado por el previo conocimiento de Dios. Aún dijo, es una virgen, y allí mismo Dios sabía cuál sería su nombre, porque su nombre estaba en el libro de la vida en el cielo. Entonces aquello fue vindicado, los hombres para el hombre. Vieron la expresión de esos por las obras. Cuando esto se cumplió, ahora nosotros miramos hacia atrás y decimos, ciertamente fue hecho, porque vemos las obras que fueron hechas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. Obras es la fe expresada. Servicio realizado en Shiverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 26 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 74 dice, las obras de Noé expresaron ante el hombre la fe que él tenía en la promesa de Dios. Ahora, Dios se encontró con Noé y le dijo, Noé, va a llover, yo voy a destruir la tierra entera con agua. Ahora, nunca había llovido, esa era la imposibilidad. Bien, ahora, Noé obtuvo. Dios dijo, prepara un arca de las dimensiones que yo te daré. Y él, siendo carpintero, comenzó a trabajar y tomó sus medidas y todo para cortar las tablas y arreglarlas, siendo madera de acacia, gofer. Y le puso la brea así como él le dijo. ¿Y se imaginan lo que la gente pensó de aquel hombre? Ellos dijeron, este hombre realmente está loco, porque él dice que va a caer agua de los cielos, y allá no hay agua. Pero vean, Noé no pensó en eso. Sus obras estaban expresando a la gente lo que era su fe en lo que Dios dijo que acontecería. Esa es la razón que el cristiano genuino se separa de todo menos la palabra de Dios, no importando lo que la gente piense o lo que cualquiera diga. Él se ha separado porque él no solamente está diciendo eso, porque si ese es el caso, dentro de poco tiempo sus obras se manifestarán. Él se caerá y se deslizará por aquí y se unirá a esto y a esto. Comenzará, él mostrará lo que es. Pero si él es genuino, si la palabra de Dios ha sido cimentada en él, entonces producirá de su misma especie. Y usted verá a aquel hombre preparándose para la gran hora. Ven, así hizo Noé. 75. Moisés, con un palo en la mano, vino a quitarle la gente a Faraón. Ahora, ¿pueden imaginarse a Moisés? La Biblia dice que él había sido instruido con toda la sabiduría de los egipcios. Él era inteligente. Él podía enseñar algo a los mismos intelectos. Él fue instruido en toda su sabiduría. Él no tenía que ponerse al día con respecto a su educación. Ahora piensen ustedes de un hombre allá en el desierto con toda esa educación. Y luego Dios se le aparece y le dijo, Moisés, toma este palo que tienes en la mano y ve a Egipto y saca a mis hijos con esta rama que tienes en la mano. Domínalo todo en esta rama. Ahora, ¿qué si Moisés hubiese dicho, Señor, un momento, por favor? Yo pensé que hablaba con un ser inteligente. Este gran yo soy que usted dice ser. Ahora, ¿cómo será posible que yo podré tomar ese palo viejo y torcido que tengo aquí en mi mano y así conquistar un ejército de 1 millón de hombres armados con lanzas y guerreros? Yo no soy un guerrero, soy un pastor. ¿Cómo haré tal cosa? No había ninguna duda. ¿Por qué? ¿Por qué? El terreno en su corazón. Él era una persona predestinada.
Irrevocables son los dones y el llamamiento, Romanos 11, 29. Dios le había dicho a Abraham que él haría eso, y allí estaba el terreno preparado. 76. Y Moisés tomó ese palo y fue allá y sacó esa nación de una nación. Cuando él vino con un palo en la mano, le dijo a Faraón, ¡suéltalos! Faraón vio en Moisés las obras, que él tenía fe en lo que iba a hacer, o lo que intentaba hacer. Él tenía fe en la promesa del Dios que había hecho la promesa y fue allá para tomar posesión. Ningún otro hombre lo hubiera hecho y ningún otro hombre lo hubiera podido hacer. Él fue ordenado para hacerlo. Dios de antemano le había dicho a Abraham que eso mismo es lo que iba a suceder. Y cuando se aproximó el tiempo de la promesa, nació un niño hermoso. Y los padres, Amram y Jocabed, no temían el mandamiento del rey. Ven, había algo. El terreno ya estaba preparado. Oh Dios, yo espero estar hablando a terreno preparado en esta noche. Si la semilla pudiese caer en el lugar correcto y esto será algo, y si no es así, nada sucederá. De la misma manera, dicen, hermano Brancan, eso como que lo quita de nosotros. Si así es, entonces también le quita al cristianismo. Bien, uno puede personificar cualquier cosa, pero si en realidad cae allí, si la palabra de Dios cae en el terreno correcto, producirá de su propia especie. Tiene que hacerlo porque es una semilla. 77. Noé. Moisés, sus obras expresaron fe en la promesa del Dios en el que él creía. Faraón, el hombre. No podía ver cómo Moisés lo iba a lograr, pero sabía que Moisés creía en lo que estaba diciendo. De otra manera, no estaría parado allí en el palacio con un palo en su mano. Le dijo, con este palo te lo voy a quitar. Un hombre viejo de 80 años, no un atleta. Un hombre viejo con hombros encorvados, con la barba que le colgaba probablemente hasta la cintura y pelo canoso. Si es que aún tenía, y allí con ese palo en la mano, diciendo, yo voy a sacar, suelta a la gente, así dice el Señor, y si no lo haces, Dios te va a juzgar, amén, porque eso es bien. Tenía el miedo, pues una sola flecha, una lanza o cualquier otra cosa lo hubiese terminado. Él era intrépido. Él sabía exactamente dónde estaba parado y le dijo, Faraón, Dios te herirá. Sí, Señor. Porque Dios le dijo, tú vendrás a esta montaña de nuevo. Y él sabía que era para allá arriba, para allá que iba. ¡Aleluya! Nosotros también sabemos a dónde vamos al final de esta jornada. Dios ha prometido, hay una tierra del otro lado del río. Sea intrépido con su testimonio. Amén. Si algo le ha sido revelado a usted, usted es intrépido. A usted no le importa si el mundo entero, lo que ellos digan, usted es intrépido. Cuando le es revelado a usted, esta es la verdad viniendo de Dios. Entonces usted puede ser intrépido y si no, usted no puede serlo. 78. David, con una onda de pastor, expresó a todo el ejército israelita la fe que él tenía en su Dios. Ahora, allí estaba Goliat del otro lado y él se paró allí e hizo su alarde. Era muchas veces más grande que David. Sus dedos medían 14 pulgadas, más de 35 centímetros. Y él era un tipo gigantesco, el filisteo gigante. Y noten que David, el más pequeño, aún era demasiado pequeño para estar en el ejército. Era demasiado enano, no le podían utilizar. Pero sus hermanos estaban allá en el ejército. Y entonces Goliat seguía con su jactancia. Pero David, ahora recuerden, a David le fue revelado. Él pensó, aquí están los ejércitos del Dios viviente parados en su propia tierra y allá está un filisteo incircunciso jactancioso. En esta noche le llamaremos cáncer, le llamaremos paralítico, pues David no podía competir con él, con ninguna clase de arma, no podía competir con él. Los hombros de aquel hombre medían quizás 10 a 12 pies de lado a lado, más de 3 metros.
Y probablemente medía 14 o 15 pies de estatura, de 4 a 4.57 metros. Una lanza como el rodillo de un telar, probablemente 20 pies de largo, más de 6 metros. Y el filo quizás 4 pies de ancho, 1 metro con 20 centímetros. Párrafo 79. Y el pequeño David parado allí con un pedacito de cuero de cabra u oveja, atado con dos tiritas, pero le fue revelado a él, le llegó revelación, amén. Él dijo, el Dios que me libró de las garras del oso, que me sacó de las garras del león, ¿cuánto más me entregará este filisteo incircunciso en mi mano? Sus hermanos, mucho más capaces de hacerlo, Saúl, cabeza y hombros por encima de su ejército, pero vean, no les fue revelado a ellos, amén. Allí está. Ellos creían que se podía lograr, creían que Dios podía hacerlo, pero ellos no les fue revelado. Pero sí le fue revelado a David. Y allí está la diferencia. Allí mismo, si le es absolutamente revelado a usted que Dios le va a sanar, usted lo va a recibir. Usted lo va a recibir. A mí no me interesa el mal que usted tenga. O cuáles son las posibilidades. Puede ser peor que David y Goliat, pero si le es revelado a usted. Para 80. Y noten, cuando es revelado, David se volvió un valiente. Él dijo, hoy te cortaré la cabeza. Amén. Rápidamente. Nuestro Dios, por gracia, en aquel momento crítico, cuando la decisión tenía que ser tomada, ese mismo Dios que produjo la gracia en aquel día y dejó caer la semilla de fe en aquel niño de apariencia jorobada, viviendo, viendo su corazón, aquel mismo Dios, en este momento crítico, puede sacar a aquella mujer de esa silla de ruedas, ese hombre allá, si ustedes pueden creerlo, ella con todos sus problemas. Cuando ese pequeño grano de fe le es revelado a usted, entonces a mí no me interesa cuánto se demore. 81. Ahora, noten el gigante del otro lado. No lo creía. Tampoco lo creerá el cáncer. Él se rió y dijo, ¿soy acaso un perro? ¿Ustedes han mandado un muchacho acá para pelear conmigo? Y dijo, te levantaré en la punta de mi lanza y dejaré que las aves coman tu carne. Pues él tenía todo a su lado. Pero vean, nada de eso sacudió a David. ¿Por qué? Le había sido revelado a él. Él tenía fe en lo que estaba haciendo. Él sabía que lo que iba a lograr. Y él lo hizo. Y fue por causa de que le fue revelado a él. Y él sabía dónde estaba parado. Y si Dios hablara eso directamente a su corazón en esta noche, diciendo, usted no va a estar tirado en esa cama, usted no va a estar sentado en esa silla, usted va a estar bien. No podría haber nada que cambiaría su mente al respecto. Pero hasta que eso haya sucedido, todo predicador en el mundo puede orar. Yo no digo que eso no le ayudaría. Lo haría, le animaría. Pero hasta que esa fe... Vean, el poder sanador está en usted. Eso no viene del predicador. Viene a usted por revelación, por fe. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Mi espíritu, por gracia es revelada. Por gracia les revela esto a ustedes, perdón. Y no hay nada que pueda quitárselos. Por fe, revelación. Luego David para comprobar sus obras. 82. Ahora, algunos de ellos le dijeron, yo sé que eres un travieso. Su hermano dijo, has venido acá para ver la batalla. Ahora, regresa allá donde están las ovejas. Él dijo, déjame hablar con Saúl, el general. Y Saúl dijo, pues hijo, admiro tu valor, pero mira, no eres más que un menor. Y él es un guerrero desde su juventud, no puedes competir con él. Él dijo, yo cuidaba el rebaño de mi padre. Él tenía que basarse. Amén, oh hermano, y el Dios que salvó su alma, ¿no puede él sanar su cuerpo? Es lo mismo, revelado a usted, él es su sanador, así como fue su salvador, ven, pero tiene que ser revelado primero, esa es la diferencia. Él tenía algo en qué basar su fe, dijo, ahora, esto nunca ha sucedido antes, pero dijo, el mismo Dios que me libró de las garras del león, me librará de este filisteo incircunciso. ¿Cómo lo sabes, David?
Yo lo creo, porque me ha sido revelado. Y dijo, él sabía de lo que estaba hablando, porque cuando ese gigante le dijo, yo voy a alimentar a las aves contigo, él dijo, yo voy a cortarte la cabeza. Allí está la diferencia, ven. Y él lo hizo. Párrafo 83, por último. Sansón, atrapado un día, desprevenido, en una pradera, y allí venían 1000 filisteos sobre él, y se fijó en el suelo, y allí mismo había muerto una mula, y él recogió la quijada, el hueso de quijada, tan seco como podía estar, y salió persiguiendo a aquellos filisteos, golpeándolos en la cabeza con esa quijada seca de la mula, y hasta donde yo sé, en ningún momento ningún diente se le cayó. Y aquellos cascos filisteos probablemente tenían una pulgada de grueso, porque en aquellos días se golpeaban con garrotes, para impedir que les golpearan en la cabeza. Pero él tomó la quijada de esa mula y terminó con 1000 filisteos y la quijada nunca se rompió. Él seguía golpeándolos de esa manera así como llegaban y los demás huyeron hacia las rocas huyendo de él, porque él lo creía. Alguna vez, yo quiero decirles otra cosa, obren dentro de esa pulsación. Aquel momento repentino, como lo hizo Josué, como María Magdalena, todos ellos en ese momento preciso, cuando algo le es revelado, agárrenlo, manténganse a eso. Ese momento repentino. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando que estamos en esta hermosa tarde compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Obras es la fe expresada, servicio realizado en Shiverpool, Louisiana, Estados Unidos, el día 26 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 84 al 93. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, Obras es la fe expresada, párrafo 84. Sí, eso le fue revelado a él. Él salió a encontrarse con estos 1000 filisteos. Ahora, ¿qué piensan ustedes? Cuando esos filisteos dijeron, ahora, miren, viniendo allí aquel chiquitín. Para comenzar, solo tenía como 4 pies y medio de altura, 1 metro con 37 centímetros, con 7 pequeños crespos colgando sobre su espalda, como el mimado afeminado de su mamá. ¿Ven? Venía por allí con la quijada de una mula. Y mírenos a nosotros, qué gran ejército somos. ¿No es eso algo ridículo? ¿Por qué estaba haciendo él? Él estaba expresando a esos filisteos lo que le había sido revelado a él por Dios. Él agarró esa quijada y salió corriendo, porque eso fue lo que él puso en sus manos. Él puso eso en sus manos y eso es lo que él creyó, que él podía hacerlo. Y al hacer eso, él estaba expresando a esos filisteos lo que Dios había puesto en su corazón hacer. Juan el Bautista expresó su fe por sus obras. Y cuando dijo, hay uno parado en medio de vosotros ahora mismo. Solo piensen en eso. En San Juan, aquí tengo la escritura. San Juan 1:26, él dijo, ellos dijeron, ¿dices que viene el Mesías? Dijo, pues, hombre, ¿qué pasa contigo? Le hemos estado esperando por 4000 años. Y él les dijo, él está parado entre ustedes ahora mismo. Aleluya. También en esta noche. Él expresó su fe por medio de su revelación, porque le fue revelado a él, que él sabía que él bautizaría el Mesías. Él era un hombre de 30 años. Y sabía que él tenía que estar por allí en algún lado. Él no sabía quién era. Y allí estaba él, parado entre ellos. Él dijo, hay uno parado entre vosotros ahora mismo a quien no conocéis. Y yo
no soy digno de desatar la correa de sus calzados, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo, y Él está entre vosotros ahora mismo. Él lo expresó, su fe, porque Él sabía en su día que Él iba a ver y a bautizar el Mesías de Dios. Entonces, ¿ven? La gente podía ver la expresión sobre Él, en la manera que Él estaba predicando y en la manera que estaba actuando. Estaba expresando que Él tenía una verdadera revelación de Dios. Ahora, para probar que era verdad, de entre la gente salió el Mesías. Un hombre joven común venía caminando por allí, vestido como los demás hombres. Juan dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". "¿Cómo es que lo conoces?", él dijo. "El que me dijo allá en el desierto, sobre quien veas descender el Espíritu, aquel será el que bautizará con el Espíritu Santo". Él lo conocía, porque para ese tiempo debía haber una señal. ¿Lo están captando? Juan conocía aproximadamente la hora, porque él era un profeta. Le fue revelado a él que él conocería que sería como en esa hora, que él vería una señal. Y cuando él vio esa señal, dijo: "Él está parado entre vosotros". Él sabía que allí estaba. Oh, yo veo la señal que el tiempo del fin ha llegado. Yo veo las cosas que están prometidas para este mensaje del tiempo del fin, que se están cumpliendo, desenvolviéndose, exactamente como la Escritura dice. Y yo sé que el tiempo está a la mano. Yo digo eso sin titubear. Yo creo que está aquí a la mano, porque yo veo las señales que Él dijo que acontecerían justamente antes de ese tiempo. Esto está listo para suceder ahora. Juan expresó su fe en lo que Dios le había revelado a él. Por lo tanto, las obras son el testimonio de la fe. Cuando le vean a usted actuando como que ha sido sanado, entonces ellos sabrán que usted tiene fe en que en verdad ha sido sanado. ¿Qué dice el testimonio? Dice esto: "Ya lo tengo ahora mismo, porque he recibido la promesa de Dios y ahora está obrando en mí. Yo me estoy alistando para que suceda". ¿Ven? Eso es lo que las obras suyas hacen. Sí, seguro. Hace algún tiempo, en mi penúltimo viaje a África, estuve allá esta primavera, pero en el viaje anterior había un pequeño bebé que tenía pies deformes y una pierna más corta que la otra. Nunca en la vida se había puesto zapatos. Oh, era una deformidad muy horrible. Y yo oré por ese bebé aquella noche. Ellos habían mirado y visto estas cosas suceder. Ellos oraban por el bebé. Y a la siguiente mañana yo iba por allí y caminé por una tienda de zapatos. Y entré allí y allí estaba el hombre comprándole al bebé un par de zapatos para ponerle. Él lo creyó, como este hombre por acá, que creyó que Dios le daría a él el bebé. Seguro, él creyó que iba a suceder y se alistó para ello. Yo me estoy alistando. Aunque no habían resultados visibles todavía, pero eso no importaba nada. Él lo creyó igual que Abraham cuando llamó cualquier cosa contraria como si no fuera así. Allí lo tienen. Por lo tanto, si su intelecto le dice: "Oh, aquí está el aguijón", si su intelecto le dice que esta es la verdad, Dios es el sanador de la enfermedad, su mente puede atestiguar que esa es la verdad. Pero si no existe el terreno preparado en su corazón, fe a dónde caer para expresarlo, eso no se logrará. Y no importa cuánto este hombre exterior pueda razonarlo con las Escrituras y decir es correcto, eso todavía no lo hace correcto. ¿Cuántos reciben las cintas?
¿Consiguieron mi sermón de no hace mucho los ungidos de los últimos días? ¿Creyeron eso? Dice, habrán anticristos, anticristos que casi engañarían a los propios elegidos si fuere posible. Podría. Esto no se puede porque es imposible. Ellos son elegidos. ¿Ven? Muy bien. Pero él dijo, los ungidos. Vean, Cristo significa ungido, pero estos eran anti. Ellos eran ungidos, pero anti, en contra de Cristo en sus enseñanzas. Ahora, ellos podían hacer cualquier cosa igual que los demás. 90. Ahora recuerden, ustedes están en un ciclo de tres, pero es una sola persona, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un ciclo de tres, pero una persona. Tres atributos del mismo Dios, paternidad. Tres oficios, como paternidad, función de Hijo y Espíritu Santo. Y usted es cuerpo, espíritu y alma. Ahora, el cuerpo exterior tiene cinco entradas para contactar su hogar terrenal: vista, sabor, tacto, olfato y el oír. El interior, que es un espíritu, tiene cinco sentidos: conciencia y amor y demás. Pero en el interior de eso, en el alma, hay una cosa. Allí es donde usted vive. 91. El espíritu puede venir y ungirlo aquí afuera para que haga cierta cosa. Y usted lo hace. Pero eso no significa que usted es salvo. Piénsenlo. Caifás profetizó. Judas echó fuera demonios. ¿Ven? El espíritu los ungió. La lluvia cae sobre justos e injustos. La cizaña puede regocijarse con el trigo. Pero lo importante es lo que es en el núcleo. Allí es donde ustedes pueden, los intelectuales pueden aceptar y decir, oh, seguro, esto se ve bien, yo creo esto. Todavía no, no, señor. Y el espíritu puede efectivamente atestiguar del asunto y todavía puede ser incorrecto. Porque si el alma no ha venido de Dios, puede fabricar todas las personificaciones aquí afuera, pero no puede ser real. Te puede fingir la sanidad, puede actuar como si la tiene, como si la ha recibido. Cristianos pueden actuar como cristianos y actuar de una forma tan correcta, pero eso no significa que son salvos. Exactamente correcto. El espíritu puede estar allí, el real, espíritu genuino. El Espíritu Santo puede ungirlo. Eso aún no significa que usted es salvo. Es aquella alma interna que nunca muere, la que tiene vida eterna. Eso siempre fue vida eterna. ¿Ven? Vino de Dios, vuelve a Dios. Es el alma. 92. Ahora, noten eso. Así tiene que ser. 5. Fe. En inglés, fe tiene cinco letras. Del lado afuera, espíritu. J-E-S-U-S. Por dentro, usted mismo. ¿Ven? Por eso es que, parado aquí, mirándoles, no conozco a ninguno de ustedes. El espíritu puede ungirme y aún no conocería a ninguno de ustedes. Pero cuando lo interno, de adentro, entra en acción, ese es Dios. Allí es donde la parte exterior puede razonar. Puede un hombre decir, bien, usted sabe, yo sé que no debo cometer adulterio, pero usted sabe. Entonces el espíritu me dice que no debo cometer adulterio. Pero muy adentro, allí todavía está aquella cosa. ¿Ven? Eso como que todavía gobierna por allí y es mejor vigilarlo. Pero cuando es dirigido de adentro, eso controla todo lo demás. Ese es el poste de guía. Esa es la torre de control, lo interno de adentro. El alma controla el espíritu. El espíritu controla el cuerpo. Así que un lavado blanqueador por fuera no cambia nada.
aquella gente religiosa que Pablo llamó paredes blanqueadas y demás cosas, ellos eran superficial y de cualquier manera, y creyentes, y ellos tenían profecías entre ellos y todo lo demás, pero lo interno de adentro, el alma que descreyere, por eso yo digo que la gente puede saltar y hablar en lenguas, la gente puede gritar, imponer manos sobre los enfermos y sanar a los enfermos y demás cosas por fe. Todas estas grandes cosas allí por el Espíritu y aún estar perdidos, los ungidos. 93. Noten que Jesús dijo, solo crean, porque todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Fe y obras son marido y mujer. Ellos obran juntos. El marido trabaja con la esposa y la esposa con el marido. Ellos identifican el uno al otro. Como un hombre que dice que es casado, sin embargo, él no puede producir o demostrar que tiene esposa. Usted dudaría de sus palabras, ¿ven? Un hombre dice, soy casado. ¿Dónde está su esposa? Oh, yo no sé sobre eso. ¿Ven? ¿Ven? Sería cosa difícil para mí poder creerlo. Yo diría, bien, ¿dónde está su esposa? Pues yo no sé, yo no voy a creer eso. Así que vean, si usted tiene lo que usted dice que tiene, yo tengo fe. ¿Cómo va a demostrar que tiene fe? ¿Cómo va a demostrarme que tiene fe? Por sus obras, ¿ven? Yo estoy casado. ¿Cómo sé que usted es casado? Está aquí, esta aquí es mi esposa. ¿Ven? Allí lo tienen. Yo estoy casada. Este es mi esposo. Yo he sido sanado. ¿Cómo lo sabe usted? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Obras es la fe expresada. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos. Día 26 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 94 al 103. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Obra es la fe expresada. Párrafo 94. Mis obras demuestran mi fe. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, de lo que usted está hablando, su fe es lo que Dios ve en usted. Sus obras son lo que la demás gente ve en usted. Esa es la diferencia aquí entre Santiago y Pablo, explicando sobre Abraham. Ellos no se contradicen, están iguales casados. Y así es con fe que no produce obras. Cualquiera tiene el derecho de dudar su testimonio. Ahora lo han captado antes que comencemos la línea de oración. Si su fe no produce obras, usted no puede convencer a nadie que crea que usted ha sanado. Si anda diciendo, bueno, yo no sé. ¿Ven? Pues sí, seguro. Yo tengo toda la fe del mundo. No la tiene. Porque si usted tiene fe, entonces las obras están casadas con la fe. Son marido y mujer. Uno identifica al otro. 95. Pensemos en Abraham por unos momentos. Abraham tenía completa esa santa unción. ¿Ven? Él lo arregló todo. Él llamó las cosas contrarias a su fe, como que no existía, y actuó sobre el mismo principio. Puedo imaginarme, después de algunos 20 años, alguien llegó por allí y dijo, Padre de naciones, Abraham, usted dijo que su nombre era Abraham, lo cual significa padre de naciones. ¿Cuántos hijos tiene usted ahora mismo, Abraham? ¿Ven? Eso no le causó tropiezo para nada. La Biblia dice, él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él siguió adelante, alistándose, manteniéndose las botijas listas, las cositas, todo. Él iba a tener el bebé, eso era todo. 96. Aún Sara dijo, ¿sabes lo que va a suceder? Vas a tener el bebé, pero yo te digo la manera en que lo vamos a hacer. Agar es mi sierva y voy a dártela a ti, porque la poligamia era legal en ese entonces. Ella tendrá el bebé y yo entonces tomaré el bebé.
Pero Abraham no creyó aquello. No, él no lo haría. Pero Sara fue inspirada para hacerlo. Así que Dios le dijo a Abraham, escúchala pues. Pero le dijo, sin embargo, esto no es lo que yo te prometí. Esta no es la manera que yo te lo prometí. 97. Ahora miren, él llamó cualquier cosa contraria y para entonces su cuerpo muerto y el vientre de Sara igual. Ahora él era un hombre de viejo, de 100 años. Sara tenía 90 años. Ahora 90. El vientre muerto de Sara y el cuerpo muerto de él ni siquiera fue puesto a consideración. Escuchen esto, porque no por la fe fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora escuchen esto. ¿Quién contra toda esperanza? Contra esperanza no había nada de esperanza. Oh, cada vez que me siento un poquito triste, me pongo a leer este capítulo, Romanos 4. ¿Cómo está escrito? Te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. ¿Ven? Dios lo dijo. El que creyó, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Ahora escuchen el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 98. Con 100 años de edad, miren, su cuerpo ya muerto, su virilidad y el vientre de Sara muerto. Él ni siquiera fue de consideración cuando le era revelado aquello muerto, ni siquiera fue considerado. Si usted es un paralítico o lo que usted tenga, eso no es considerado. La silla de rueda no está bajo consideración. O el pequeñito niño puede estar paralizado o lo que padezca. Yo no sé, eso no está bajo consideración. Ni siquiera lo considere. Pero el doctor dijo que él nunca saldrá de esto. El doctor dijo, ella nunca vendrá. Eso ni siquiera es considerado. Pero mire, soy una persona anciana. Yo estoy llegando a la mediana edad. Yo ni siquiera lo considero. 99. Y nosotros somos los hijos de Abraham, aleluya, no como fue Isaac, pero su simiente real, por Jesucristo, por la fe que él tuvo, la simiente de Abraham brotando en los últimos días, para brillar como las estrellas, los hijos de Abraham, y no se debilitó en la fe considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, ni siquiera aún lo consideró, ni siquiera fue tomado en cuenta si Dios lo haría o no lo haría. Dios dijo que lo haría porque le fue revelado a él, ¿correcto? Cuando le es revelado a usted, cuando realmente algo, usted no puede causar que eso suceda. Le tiene que ser revelado y entonces usted no considera ninguna otra cosa que imposible sea. No considere lo que el doctor dijo. Usted no considera lo que dijo mamá, ni lo que dijo papá, lo que dijo el predicador o lo que cualquiera haya dicho. Usted solo considera lo que dice Dios. 100. Él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esto ni siquiera fue traído bajo consideración. Oh, hermano, eso me estremece, cuerpo como muerto. O la esterilidad de la matriz de Sara ni siquiera fue considerado. Ninguna circunstancia será considerada como cuando la fe encuentre su cementera. Cuando un gene de germen de un hombre encuentre el óvulo en la mujer y los dos son fértiles, algo va a suceder. Aleluya. El doctor puede decir, usted no va a tener ningún bebé. Yo se lo puedo probar que los genes están muertos en su cuerpo y sus óvulos nunca serán fértiles. Pero permíteme que ese óvulo es fértil. Permitan que ese germen se envuelva una vez con ese óvulo. Y vean lo que sucede. Aquel pequeño o pequeña viene a la escena.
porque la fe ha encontrado su sementera. Obras empiezan a manifestarse, células sobre células, y aquí viene ese pequeñín. Amén. Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros. Oh Dios, que seamos cristianos ásperos como deberíamos ser. Si fuésemos hombres y mujeres que pudiésemos tomar a Dios en su palabra, usted puede hacerlo hasta que le haya sido revelado. Tengo que apurarme. 101. Noten. Are you silent, please? Noten. La fe santa de Dios estaba unida con las obras santas de su profeta. Recuerde, la fe santa de Dios fue revelada a Abraham. Él la recibió y de allí él comenzó con sus obras santas, creyendo la semilla de la promesa tenía un lugar donde crecer. ¿Qué si él, Abraham, hubiera dicho? Pues tú sabes, Sara, a pesar de todo, han pasado 25 años desde que Dios hizo esa promesa. No, no. Si algo hubiera sucedido, ¿ven? Pero no, Dios sabía que no sucedería. ¿Qué si la Virgen María hubiera dicho? Bueno, pero espere un momento, una Virgen concebirá, pues me echarían de mi iglesia y yo entrará y dijera tal cosa como esa. Ahora, ella hubiera tenido esos pensamientos si no hubiera sido por aquella sementera preparada. Cuando aquel profeta dijo, una Virgen concebirá, allí quedó establecido, ¿ven? Estas señales seguirán a los que creen. Si está allí una sementera, cuando la palabra cae, allí queda anclada. No hay nada que la puede detener. 102. Ahora, rápidamente mientras terminamos, fíjense, la semilla teniendo un lugar donde esconderse. Dios lo sabía, de otra manera él no le hubiera dado la promesa a Abraham. Ahora escuchen atentamente, Dios sabía dónde iba aquella promesa. Él no llamó a Abraham hasta que esté tenía 75 años de edad, pero él era su siervo predestinado desde el principio, igualmente con Sara. Noten, y recuerden, él no tenía Biblia de donde leer. Él no lo tenía tan fácil como nosotros lo tenemos hoy para leer su palabra y saber de otros quienes la han tomado. Recuerde, él solo la tenía por revelación, y esa es la cosa real. Lo mismo fue con José en Génesis, allá no había Biblia. Recuerde, Moisés escribió el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ninguno de esos personajes en todo aquello tuvo Biblia para leer hasta que después Moisés, ¿correcto? Ellos no tuvieron Biblia como tenemos nosotros para ayudarnos en nuestra condición lisiada. Ellos fueron hombres ásperos a quienes les fue revelado por Dios y de allí no se apartaron, nada los movió. Ahora, ¿piensan ustedes que todavía podemos tener aquella fe áspera? Si le es revelado a usted, 103, perdonen la expresión o el testimonio en este momento antes de terminar. Yo recuerdo acá en Twin Cities, creo que el hermano Brown, ellos estaban conmigo y yo estaba estudiando la vida de José en la Biblia. Y leí en la Biblia que estaba ese hombre contra el cual no había nada, Abraham, Isaac y Jacob. Y todos ellos tenían algo en contra, pero nada contra José. ¿Qué hombre? Un hombre perfecto, un perfecto tipo de Cristo. Cuando leí aquello, me puse a llorar ese día, allí en mi cuarto de hotel. Me metí en el ropero donde tenía la ropa colgada y cerré la puerta. Y dije, Dios, quiero darte gracias por un hombre como José, un hombre que una vez vivió en esta tierra, un hombre en carne como yo. Un hombre que pudo creer en ti y tomar tu palabra. Él fue odiado por sus hermanos. Él no podía evitar ser espiritual. Él vio una visión. Él podía interpretar sueños. Todos ellos le odiaban por eso. Él no podía evitar eso. Simplemente eso es lo que él era. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta noche este glorioso mensaje titulado Obras es la fe expresada, servicio realizado en Shiverpool, Luciana, Estados Unidos, del día 26 de noviembre del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 104 dice: no era para los demás. Ellos deberían haberle amado, pero en lugar de eso, cuando él algunas veces les decía cosas en contra de ellos, ellos decían: aquí viene ese soñador, ven. Y ellos lo odiaban sin causa. Y yo dije, ¿por qué hicieron eso?
Y aún con todo eso, aquel hombre nunca se movió, él se quedó quieto. Ven, yo dije, gracias, Señor. Oh Dios, gracias por tal hombre. Y en ese momento el Espíritu Santo me reveló y dijo, tú tendrás un hijo y lo llamarás José. Me levanté de allí y le di gracias al Señor. 105. Becky, sentada allá atrás, tenía poco de haber nacido. Y para entonces tenía como de un año de edad. Ella nació por cesárea. Eso ocurre en la familia de mi esposa, dar a luz por cesárea. Porque ellas no funcionan como debe la mujer. Los huesos son sólidos como los del hombre. Y ella tuvo que ser cortada y sacada de su madre. Y el doctor me dijo, hermano Brancan, nunca tenga otro hijo por esta mujer. Dijo, su matriz está tan delgada como un globo. Él dijo, mejor déjeme ligar esos conductos. Yo le dije, no, yo no lo haría. Doctor, ni esté pensando en hacer eso. Él dijo, pero ustedes, ella no debe tener otro hijo. Dijo, usted la va a dañar. Dijo, ella morirá. Dijo, en esta tuvimos un tiempo terrible, dijo. Ustedes apenas, ellas apenas lo logró esta vez. Y luego el Señor me dijo que yo iba a tener un hijo y su nombre sería José. Yo nunca tuve temor de eso. Todos ustedes, muchos de ustedes lo recuerdan. 106. Yo continué adelante anunciando. Voy a tener un hijo y su nombre será José. ¿Cuántos lo recuerdan? Seguro, por todos lados, por todo el país, en todas partes, diciendo a la gente, voy a tener un hijo y su nombre será José. Igual como con ese niño que fue levantado de la muerte allá en Finlandia. El hermano Jack estaba allí cuando sucedió. Se lo dijo a todos ustedes 2 o 3 años antes que sucediera. Habrá un niño pequeño. ¿Cómo estaría vestido? ¿Dónde estaría atendido? Dios lo dijo. ¿Cómo va a suceder? Yo no sé, pero me fue revelado que sucedería. 107. Me fue revelado que iría para Arizona y allí me encontraría con 7 ángeles. Y entonces ellos me dirían, ¿entonces qué? De un mensaje que yo iba a predicar. Y esos fueron los 7 sellos. ¡Eso sucedió! ¿Cuántos recuerdan que dijo eso? Las cintas y cosas se enfocan en eso. Y eso sucedió. Revistas y todo lo demás tomaron una fotografía de eso. Aquella luz en el aire y ellos aún no lo entienden. Allí estaba. Recuerdo que llamé al hermano Jack y le pregunté acerca de eso, de Cristo estando parado allí. Y el hermano Jack dijo, ese es su estado glorificado. Ven, yo amo al hermano Jack. Él es uno de los mejores teólogos que yo conozco. Pero eso no cuadró exactamente bien. Yo estaba parado allí y dije, Señor, ¿cómo es esto? ¿Un hombre joven aquí con cabello como lana? Y él dijo, es que tiene peluca. Miré en el libro antes que eso sucediera, yo dije eso. Y aquel día cuando aquello sucedió, eso subió. Y entonces si usted gira la fotografía de lado, si usted tiene la revista Life o la revista Life, gírala de lado. Así está él, perfectamente, el rostro de Cristo por Hotman, mirando directamente hacia abajo a donde yo estaba parado. ¡Allí está en la revista! ¿Cuántos lo han visto? Claro, todos la han visto. Allí está, mirando directamente hacia atrás, y eso probó exactamente que la revelación era correcta. 108. ¿Por qué con peluca? Porque los antiguos jueces ingleses, los jueces judíos, acostumbraban usar una peluca y aún lo utilizan en Inglaterra, cuando es que eso es autoridad suprema. Él usa una peluca y eso lo mostró a él parado allí con una peluca de alas de ángeles. Él es el Alfa y el Omega. Él es juez supremo y no hay otra parte de él. Su aspecto es como Alfa y Omega. Y allí él estaba un hombre joven, de no más de 30 años de edad, usando una peluca blanca, mostrando que él era el Dios supremo. El Padre ha entregado todo juicio en las manos del Hijo. ¡Aleluya! ¡La revelación nunca está errada! Háblele de todos modos, no importa cómo suene, va en línea con la palabra. Bien.
109. Y recuerdo que 4 años después, mi esposa sabíamos que íbamos a tener un bebé, todos decían, ¿es José que viene ahora? Yo dije, me imagino que sí, yo no sé, pero voy a tener a José. Cuando nació, era Sara. Entonces un hombre me llamó y se burló abiertamente. Dijo, ¿sabe qué? Usted quiso decir Josefina. El hermano murió. Yo dije, Señor, yo dije que Dios me dijo que yo iba a tener un hijo y que llamaría su nombre José. Hubieron 3 personas que dejaron cierta iglesia denominacional y vinieron a nuestra iglesia y me escucharon decir eso. Cuando nació Sara, dijeron, pues, él es un profeta falso. Yo dije, damas, esperen un momento. Yo no dije cuándo, ni Dios dijo cuándo. Él me dijo que iba a tener un... Él dijo a Abraham que iba a tener un Isaac. Pero Ismael nació entre ese tiempo, pero eso no le canceló. No le canceló. Yo dije, Dios dijo que yo tendré este niño y llamaríamos su nombre José. Párrafo 110. Cuando subió el doctor, dijo, reverendo, ahora sí voy a ligar estos conductos. Dijo, yo le dije, no lo haga. Él dijo, pues quizás usted se cae, perdón. Él dijo, pues quizás usted se case nuevamente y tenga ese niño. Le dije, lo tendré por ella. Dios lo dijo. Yo no podía leerlo en la Biblia. Pero estaba escrito en mi corazón por revelación, por fe. Dios lo dijo. No quise dudar ante la promesa de Dios por incredulidad. Algunos dijeron, ¿usted quiso decir Josefina? Yo dije, quise decir José. El doctor dijo, ella no puede tener otro bebé. Yo dije, ella tendrá otro bebé. Pasaron 4 años. Finalmente ella iba a ser madre de nuevo. 111. Entonces una mujer, una falsa profecía enviada por todo el país, escribiendo palabras duras, dijo, ahora Meda va a morir durante este tiempo porque yo fui enviado para guiar a Bill. Y decía que él no me escucha a mí porque soy una mujer y Dios ahora lo va a traer a cuentas al matar a su esposa. Y yo dije, Dios envió a Jesucristo para guiarme. Ven, y yo dije, yo soy guiado por el Espíritu. Pobrecita Meda. Teníamos una enfermera que había sido sanada en una reunión. Todos ustedes conocen la señora Morgan, una de las enfermeras de la clínica Mayo de los peores casos. Bueno, ella fue registrada como muerta hace como 20 años con cáncer sarcoma en Louisville, allí mismo en el registro del Hospital Bautista. Ella está de enfermera ahora mismo en Jeffersonville, en el hospital. Ella ha estado allí por todos estos años porque Dios dijo que ella vivirá. Y así que Meda la ama. Y dijo, Billy, quiero que Margie venga conmigo. No tengo el sentir de ir al hospital. Para pues 112. Le dije, no hagas. Nosotros amamos a Margie. Pero Margie no es nuestro Dios. Margie es nuestra hermana. Y salí para Greensmill. Ella me tenía todo nervioso porque desde luego la amo y me fui a Greensmill y yo... Y ella dijo, Bill, ¿piensas que voy a morir? Y yo dije, yo no sé, pero de todas maneras el bebé nacerá. Tú vas a tener un José. Ella dijo, ¿será este? Dije, yo no sé, querida. Yo no lo puedo decir, pero Dios dijo, tendrás a José y tendremos a José. No me interesa lo que cualquier otro diga. Vamos a tener a José y el mismo Dios que me ha dicho todas estas cosas, revelaciones, todas estas revelaciones, me dijo eso. Él nunca falló en otras y no fallará en esa. Me fui allá al molino para orar y al entrar allí vi esa luz colgando entre 2 árboles y dijo, regresa a tu trabajo y a tu libro. Yo regresé a este. Para 113 por último. La Biblia estaba colocada allí en mi automóvil. Y cuando lo hice, el viento la había abierto a donde Natán estaba con David y le dijo, ve, dile a mi siervo David que yo le saqué de aquella majada de alquiler aquellas pocas ovejas de su padre. Yo hice un gran nombre como los hombres grandes.
no el hombre más grande, pero semejante a los hombres grandes. Nunca lo hizo un Billy Graham, pero le dio un nombre, ustedes saben. Dijo, bueno, he hecho eso, pero dijo, no puedo permitirle construir el templo, pero su hijo. Y cuando dijo, su hijo, oh hermano, allí estaba. Yo dije, José, correcto. Inmediatamente entré a la casa y cargando, el niño estaba tan enorme. Ella estaba hinchada, el muchacho estaba muy crecido. Ella escasamente podía caminar allá por el prado. Yo corrí y la abracé y dije, querida, José viene, José está en camino. Amén, hermanos y hermanas, estamos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado Obras es la fe expresada, servicio realizado en Shiverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 114 al 123. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Obras es la fe expresada. Párrafo 114. Cualquiera sabe que con cesárea no se puede permitir que el bebé descienda. Aquella noche el bebé descendió, rompió todo lo demás. A la mañana siguiente, a las 7, fuimos al hospital y el doctor dijo, oh, qué cosa. Yo la besé, me despedí y le dije, querida, no falta mucho, José estará aquí. Subí por los escalones y ella se fue sobre la mesa de operación. En unos cuantos minutos, la enfermera volvió diciendo, Reverendo Branham. Yo le dije, sí, señorita. Ella dijo, usted tiene un hermoso niño de 7 libras y 3 onzas, 3 kilos, 100 gramos. Yo dije, José, hijo, bienvenido. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué se trata todo eso? No estaba escrito en la Biblia que eso sucedería, pero el mismo Dios de la Biblia que se lo reveló a Abraham, nosotros no tomamos en cuenta su matriz estéril, la imposibilidad para que eso fuese de esa manera. Uno no duda ante la promesa de Dios por incredulidad, pero uno alaba a Dios sabiendo que tiene que suceder. A mí no me interesa lo que el doctor dice. Todo lo demás vendrá de tantas maneras. Pero no lo crea usted. Es una mentira del diablo. Sí, señor, es verdad. Fe sale adelante, juntamente con obras, para crear la promesa. Apurémonos. 115. Exactamente como dice Raad la ramera, dice Santiago, fue justificada por obras. ¿Pero por qué? Su fe. Ella dijo, escucho que Dios está con ustedes. Poco le importaba saber cómo Josué lucía su pelo o cómo vestía sus ropas. Ella dijo, yo entiendo que Dios está con ustedes. Eso fue todo lo que necesitaba. Ella se alistó. Así como una verdadera visión en este día, ya estoy terminando en un momento, verdaderas visiones de Dios hoy, es palabra prometida para este día. Dicen, estas visiones, hermano Branham, ¿de dónde tomas eso? La gente tropieza con eso. No dice en Hechos 2:17, y en los postreros días acontecerá que los jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. ¿No es eso correcto? ¿No es correcto? Eso es lo que dice la Biblia. Muy bien. Si eso es así, también veamos Malaquías, el capítulo 4. Y démonos cuenta si esto no está prometido para hoy. ¿Cómo pueden tener fe en eso? La Biblia lo dice. Ahora, tomen Lucas 17:30 y léanlo. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Así como fue en Sodoma, ahora miren la posición del mundo hoy, sodomitas. Miren a Billy Graham y a Oral Robert, aquellos dos testigos,
allá testificando a las iglesias denominacionales, uno a los metodistas, bautistas y presbiterianos, el otro a los pentecostales, a este, a aquel y al otro. 117, pero recuerden, Abraham no estaba en Sodoma, él ya había sido llamado fuera, y hubo uno que se quedó y habló con él, y el que se quedó con él le mostró una señal. Con su espalda volteada, dijo que Sara iba a tener el bebé, por el cual él había esperado. Amén. Con su espalda volteada. Y él le llamó Dios, Elohim. Ahora, eso acontece hoy porque tenemos fe. Y yo sé que esto es de Dios, porque esta y otras escrituras apuntan hacia esta hora. Apocalipsis 10 dice que en la hora del mensaje del séptimo ángel, cuando él comience a sonar su mensaje, no en un servicio de sanidad, pero el mensaje que sigue el servicio de sanidad. Jesús fue y predicó, dice, sanó los enfermos y todo. Oh, aquel joven rabí, aquel profeta, él es una gran persona, lo queremos en nuestra iglesia. Pero un día se levantó y dijo, yo y mi padre uno somos. Oh, hermano, entonces ya no lo deseaban, ¿sí? Oh, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, él no lo explicó. Dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y toméis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pues me imagino que aquellos doctores y enfermeras decían, este tipo es un vampiro, tratando de que tomemos su sangre. Vean, ellos no lo entendían, él lo sabía, pero aquellos discípulos, ellos quizás no pudieron explicarlo, pero se quedaron quietos y lo creyeron de todos modos, amén, porque les fue revelado, sí señor, ellos lo sabían, las escrituras se los había declarado. Podrían entonces hacerme la pregunta, algunos podrían decir, ¿por qué tiene fe usted para creer estas visiones cuando salen tantas falsas personificaciones? Ahora, solo por un momento voy a decir algo fuerte. Cuando existen por allí tantos falsos personificadores, recuerde, mi hermano, también de ellos se ha hablado de que debieran estar aquí en este mismo tiempo. Exactamente, así como fue en los tiempos de Moisés. Moisés bajó para obrar las obras de Dios ante la gente, y allí estaban presentes Jannes y Jambres. Pero, ¿quién fue el primero en hacerlo? Entonces, estos otros eran personificadores, porque primero tenía que estar presente el original, para poder ellos personificarlo. Si ellos hubieran sido el original, no estamos perdidos. Sabemos bien a dónde estamos, ¿ven? Por medio de la escritura y por la revelación de Dios, por eso es que uno todavía puede estar de pie. 120, pues este hombre, él ve visiones y cosas, él hace esto, y él anda correteando por allí con la esposa de este otro hombre. Él cree en tres dioses y todas estas cosas. Eso no lo hace titubear para nada. Y aquí hay una cosa que ellos no pueden personificar. La palabra. No. Ellos pueden tener todas estas cosas. Pueden hablar en lenguas. Pueden gritar, danzar en el espíritu y aún ser diablos. ¿Lo ven? Correcto, correcto, pero esta palabra los mide, ¿ven? Exactamente correcto, aquí es a donde eso viene, así como Moisés y Jambres, y recuerden, él dijo, como Jannes y Jambres resistieron a Moisés, en los últimos días, estos personificadores se levantarán en la tierra de nuevo, ¿lo dijo? La congregación dice, amén, así que, los tenemos, pero esto no hizo titubear a Moisés. Cuando Moisés se dio la vuelta e hizo un milagro en el nombre del Señor, allí estaban parados esos personificadores, haciendo la misma cosa. Aquello no lo detuvo
como para que él dijera, bien, es mejor que me retire y deje el campo. Él se quedó allí mismo. ¿Para qué? Le fue revelado a él. Aleluya. Él lo sabía por la palabra de Dios. Él sabía que la palabra finalmente los alcanzaría. Él sabía que vendría un tiempo cuando la palabra se manifestaría y ellos no podrían continuar. También yo he sabido esto por todos estos años, ¿correcto? Que el tiempo vendría. Cuando cualquier milagro que Dios envía, un milagro real, siempre hay un cambio en todo el sistema. Si Dios manda algo para la iglesia y el sistema antiguo no ha cambiado, Él lo habría enviado en vano. Cuando sale un mensaje en señales y maravillas, hay un mensaje que le sigue. Cuando Jesús salió sanado a los enfermos, luego después vino su mensaje. Yo y mi Padre uno somos. Yo soy aquel. ¿Ven? Vean. Ellos no creyeron eso. Ellos creyeron a sus milagros. Dijo, si no pueden creer en mí, crean esos milagros, porque ellos les testifican quién soy. Oh, hermano, gloria. ¿Quién fue primero? ¿Moisés? Y después ellos le personificaron a él. Pero aquella gran verdad todavía permanece igual entre lo correcto y lo errado. Ellos no pueden aceptar el mensaje. Ellos no pueden aceptar el mensaje que es inalterado de la palabra de Dios. 122. No me interesa. Judas pudo haber hecho toda clase de señales y maravillas, pero cuando él vino a recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, allí mostró sus colores. Ese diablo puede venir y personificar directamente al pie de la letra hasta llegar a esta palabra, pero él no puede tomar toda la palabra. Él puede con todo, quizás hasta una sola palabra, como lo hizo Eva, como el diablo hizo con Eva, pero no puede tomarla toda, porque la cosa entera es el cuerpo de Cristo. ¿Ven? La palabra ahora mismo. Tampoco podían. Ellos no podían y no pueden tomar el mensaje ahora. Tampoco pudo Janes y Jambres tomar el mensaje de Moisés. No lo podían hacer. Sus obras de personificaciones fueron dados a conocer porque ellos no eran capaces de seguir la palabra de Dios vindicada por su profeta ungido. ¿Ven? 123. Ellos no podían seguir a Israel. ¿Por qué? Ellos eran bebés egipcios denominacionales. Ellos no podían seguir aquella palabra. Y si lo hicieran, tendrían que dejar a Egipto. El Nilo les había sido de mucho beneficio y no podían hacerlo. Aunque podían personificar la palabra y hacer lo que Moisés hacía, pero su insensatez fue hecha manifiesta cuando llegó la hora de marchar. Entonces Dios realmente les dio lo que merecían. Lo mismo ahora. Puede ser que salgan con toda clase de falsas personificaciones y cosas, pero eso no hace más que magnificar lo correcto. Y cualquier hijo creyente sabe que esa es la verdad. Aquí lo ven ustedes, a clara vista. Entonces, las obras de su insensatez, de su personificación, si la obra suya es la verdadera palabra y vindicada por su fe, manifestará la promesa de Dios en su palabra escrita original. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde y noche este glorioso mensaje titulado Obras de la Fe Expresada, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 124 al 133. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Obras es fe
es la fe expresada. Párrafo 124. Jesús dijo, si yo no hago las obras, escuchen atentamente, si yo no hago las obras, déjenme añadir esto. Eso es, si no hago las obras que las escrituras le dicen que yo haré, entonces, hacerla en mi edad, cuando yo venga, lo que el Mesías estaba supuesto a hacer cuando él veniera, si las cosas que yo hago, si Dios no vindica aquella palabra que él dijo, que él dijo que sucedería, si mi vida no hace que aquella palabra viva exactamente como dijo que lo haría, no se pierdan esto. Jesús diciendo, ustedes saben lo que el Mesías debe hacer. Entonces, si aquella palabra que está escrita y después no se manifiesta a través de mí, entonces yo no soy aquel. Amén. Entonces, el día del aquel del que yo hablo está equivocado. Y lo que Juan dijo respecto a mí no es verdad. Y entonces, si yo no soy aquel Mesías, si esas obras que ese Mesías debía hacer, él debe ser el Señor vuestro Dios. Os levantaré un profeta como a mí. Y ustedes no han tenido profeta por centenares de años. Y si aquellas obras que yo hago, las cuales Dios prometió, si no son manifiestas en mi vida presente, entonces yo no soy aquel. Pero si la palabra prometida para esta edad es vindicada en mí, entonces yo soy aquel y la promesa os ha venido. Oh, hermano, no veo cómo puede ser más claro. Si la promesa no es... Oh, 125. Entonces, si la promesa de ese día es manifestada en mi ministerio, dijo Jesús, entonces, yo soy aquel, así que si escasamente pueden creer quién soy, entonces miren las obras que están prometidas para este día. Amén. Miren las obras que están prometidas. Si esas obras no son cumplidas, cada una de ellas en mí, entonces no me crean, porque les he hablado erradamente. Si no pueden creerme a mí, solo miren lo que la Biblia dice que sucedería en este día. Y si no está sucediendo, entonces no está correcto. Si estas cosas falsas no están aquí y todas estas otras cosas y cosas que deben acontecer, si no están aquí, entonces estoy equivocado. Pero si lo están, dijo Jesús, entonces yo soy aquel. Amén. Yo soy aquel que fue prometido venir. Oh, hermano, las mismas obras que fueron prometidas en su día le vindicaron a él ser aquel Mesías. ¿No creen eso? 126. Ahora, bien, hermanos, si las obras de Lucas capítulo 17, 30, la promesa de Jesucristo, justo antes de su venida, que el mundo volvería a ser como Sodoma, y saldrían los mensajeros y serían hechas las cosas exactamente, si eso no está ocurriendo, entonces no me crean que les he dicho la verdad. Pero si eso está ocurriendo, entonces creen que es él. En aquel día el Hijo del Hombre será revelado. Amén. El Hijo del Hombre será revelado en un cuerpo de carne. Ustedes, personas, la iglesia, exactamente como fue allá antes de los días de Sodoma, un grupo llamado fuera, aparte de todos los demás, sentados allá, creyendo la promesa de Dios. Gloria. 127. Entonces, las obras que el Espíritu Santo está haciendo hoy, por medio de estas visiones que nunca fallan, promesas que nunca fallan, todas estas señales apostólicas prometidas en la Biblia, de Malaquías 4 y Apocalipsis 10:17, todo esto se está cumpliendo y probado por la ciencia y de otra forma. Y si no les he dicho la verdad, estas cosas no hubieran sucedido. Pero si les he dicho la verdad, todo eso da testimonio que les he dicho la verdad. Él todavía es el mismo ayer y hoy por los siglos, y la manifestación de su espíritu está levantando una novia. Permita que esa fe, revelación, repose en su corazón, que esta es la hora. Oremos. 128. Querido Dios, quien fue manifestado en carne en la persona de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos al tercer día de acuerdo a la Escritura y ascendió a lo alto y envió a los discípulos a instruir todo el mundo y dijo, estas señales seguirán a los que creen. Dios, a la iglesia pentecostal de este día, la restauración de los dones. Señor, que puedan aquellos hombres, tal vez algunos estén presentes aquí, algunos de ellos estén escuchando las cintas alrededor del mundo, que ellos puedan darse cuenta que este es el llamamiento de la novia, no un mensaje pentecostal. El mensaje pentecostal fue para restaurar de nuevo los dones a la iglesia, pero este es el llamamiento fuera para la novia, otro mensaje que debería venir antes de que
Sodoma fuera quemada. Permite que entiendan, bendito Dios, fe. Yo te creo porque ha sido revelada por tu espíritu a través de la palabra de Dios y ha sido vindicada y hecha manifiesta al mundo entero. Ciertamente, Señor, en la minoría, tus grupos siempre han sido de esa manera, pero tú dijiste, no temáis manada pequeña, es la buena voluntad de vuestro Padre daros el reino. 129. Así que yo ruego, oh Dios, que los hombres puedan apartar su mirada de su intelecto, que aparten su mirada de lo que ellos puedan pensar es correcto y se fijen en la escritura. Y fue dicho aquí anoche que la gente aquí piensa que como la reina en los días de la gran destrucción de Babilonia, cuando se dijo, hay un hombre entre ustedes llamado Daniel, que estaba en el reino de su padre. El padre pentecostal estaba en su reino y él es el que disuelve toda duda. Y ahora, Señor, permite que el Espíritu Santo que estuvo en el reino pentecostal, en el reino que estuvo en el de Martín Lutero y en el de Juan Wesley y hasta el de Juan Smith y Alexander Campbell y por toda la edad, él es el que disuelve, él disuelve los pensamientos y la gente en los días de Lutero, aquel hombre, el justo por la fe vivirá. En el metodista, él disolvió todas las dudas que ellos deberían ser santificados y en los días de los pentecostales, ellos hablaron en lengua, dieron lugar a las manifestaciones del Espíritu por sanidad divina y otras cosas y disolvió toda duda en el corazón del pentecostal. Pero, oh Dios, ellos se denominaron, volvieron nuevamente para tomar las ideas de los hombres. Y por eso, ahora, cuando la novia está siendo llamada, como tú lo has prometido aquí en la Escritura, leyéndolo ante el mundo, noche tras noche y lo vemos con nuestros ojos. Dios, permite que se disuelva toda duda en el corazón de la gente. Permite que escapen rápidamente al Hijo abierto para ser madurado, para ser llevado al folí y no ser dejado en el tallo, para ser quemado, pero que ellos puedan ir al folí en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. Permitan que Dios lidie con su corazón. 130. Ahora tenemos tarjetas de oración que fueron repartidas. Ahora vamos a tomar como 20 minutos para la línea de oración. Queremos alinear bien rápido y atravesar la plataforma y orar. Y ahora yo no sé cuántas tarjetas fueron dadas. Nunca le pregunté a Billy nada. Yo solo le dije, ¿repartiste las tarjetas? Allá entrega algunas tarjetas de oración. Y él volvió y recogió a su madre y a mí hace algún rato. El hermano Branja le habla a Billy Paul sobre las tarjetas de oración. 131. Muy bien. Llamemos la tarjeta de oración número 1. Si usted tiene, levante su mano para que yo la vea. Si no puede, si usted puede levantarse, si usted no puede, nosotros les ayudaremos. Tarjeta de oración número 1. Bien rápido. ¿Quién la tiene? ¿Qué dijo usted? A1. Perdóneme. A1. Esta señora aquí. ¿Tiene usted esa tarjeta? Venga aquí, por favor, señora. A2, ¿la tiene usted alguien? Levante su mano rápidamente. Aquí mismo, señora. Venga. Número 3, ¿tiene usted una tarjeta? ¿Tiene usted para una tarjeta? Todos ustedes. ¿Ninguno tiene tarjeta? Muy bien, no es necesario. 3, 4, 5, A. 1, 2, 3, 4, 5. Veamos esta 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Aquí ellos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, solo alínese, solo comience a alinearse. 132. Ahora, si usted no puede venir, no, mueva la mano así para que le puedan ayudar. Yo les he preguntado a estas personas aquí que no tienen tarjeta. No tienen que tenerlas. Yo solo les estoy preguntando. Ahora miren, ustedes personas inválidas aquí. Yo supongo que ustedes tuvieron que llegar temprano porque ustedes solo. Yo les dije temprano. Ahora, no tienen que tener tarjetas. Si tienen esa fe como la enseñé, vean, si eso es revelado a usted, muy bien. Si no le ha sido revelado, no importa que usted haya estado en unas docenas de líneas de oración. No ayudaría para nada. ¿Saben eso? ¿Creen eso? ¿Ven? Yo quizás ore y haga todo lo que puedo. Me arrodillo y pongo manos sobre usted. Lo unjo con aceite de cualquier manera que usted quisiera y oro. Pero hasta que Dios, por gracia, revela eso en su corazón,
que eso ha terminado, entonces ha terminado. Usted ni siquiera tiene que estar en la línea o en ninguna parte. Ya está hecho de todos modos. 133. Muy bien. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. 16, 17, 18, 19, 20. ¿Hay alguien a quien he llamado que tiene una tarjeta y no se puede levantar? Levante su mano. ¿Tiene una tarjeta y no se puede levantar? Muy bien. Solo cree. A veces puedo ver la pobre Anna Jean sentada, tocando casi toda la noche. Yo quiero que todos estén en silencio y reverente. Solo cree. Ahora, las tarjetas de oración del 1 hasta el 15 creo que son las que llamé. Solo cree. Se están llenando muchos aquí, así que vamos a comenzar. ¿Qué dice usted? Posible. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo, vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a concluir y prepararnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 134 de este glorioso mensaje titulado Obras es la fe expresada, servicio realizado en Shiverpool, Louisiana, Estados Unidos, día 26 de noviembre del año 1965. Al despedirnos, agradecemos a nuestro Padre Celestial por estos gloriosos momentos que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, alimentarnos en este último tiempo con comida especial de águilas, oh Padre. Si el águila come carne fresca, ese águila volará a las alturas que ninguna otra ave puede resistir el vuelo, Padre. Si no, se romperá si cualquier otra ave vuela. Oh Padre amado, de la misma manera, eso es en lo natural, pero en lo espiritual, oh Padre. Un mensaje glorioso que salió, Señor, de la Biblia, de tu propia Biblia mismo, Señor. Apocalipsis 17 estaba en escena, Señor, manifestándose con nuestro profeta Elías, el cuarto Elías, oh Padre amado, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando, oh Padre amado, cuando el misterio sea abierto, oh Padre, Señor Dios Todopoderoso, palabras tan gloriosas que tú pusiste en Apocalipsis 17. Solo hay que ponerles sombreado, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh Padre amado, ningún otro mensaje ha sido como este, Señor. Un glorioso mensaje, un valeroso profeta gentil, Señor, que vino en la escena a revelar todos los misterios. Y eso no fue por su propia cuenta de él mismo, sino tú lo enviaste, Señor, antes de la fundación del mundo. Tú te manifestaste ya, Señor, solamente que venimos de esta tierra para manifestar lo que estábamos allá antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, Padre. Y hoy estamos viendo la realidad de nuestros días, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, regresaremos contentos y alegres para continuar compartiendo esta lectura, Señor, con los amigos, con hermanos y hermanas, Señor. Porque tu palabra dice que este mensaje del reino será predicado por todo el mundo, por testimonio. Entonces vendrá el fin, oh Padre amado, todo está escrito. Gracias, Señor. Más adelante tenemos un servicio de culto. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará presente, Señor. Permite manifestar tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas
escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Para poner fin a la caída, fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. Cielo, ni
después de la caída. Hombre, huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas ligeras. Una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y le reveló el secreto. Les mostró poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para mí el misterio de redención, en la gran escena para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba: tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para mí el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió. El otro en el mar,
podemos tomar y comer del árbol de la vida.